otra vez a Mexicacán, teníamos, hagan de cuenta que me contactó una chica por medio de YouTube, por medio del video, y me habló en Instagram, me contó que, pues que éramos familiares, pues. Entonces le dije, oye, voy a ir para allá, y me dijo que no iba a estar, entonces les iba a enseñar la casa, si se podía, porque me dijo que se podía la casa de mis bisabuelos, y este, pues siempre no se pudo, y bueno, de todos modos nosotros tenemos ganas de ir, yo tengo ganas de ir a ver al Sagrado Corazón de Jesús, a pedirle unas cosas, a platicar con él, y también les quiero enseñar un monumento que hicieron, así gigante, gigante de azulejos. Viene bien enojada, se está haciendo bien enojona, pero es porque le están saliendo los dientes. Entonces ya vamos en camino para allá, vamos aquí por Zapotlanejo se llama, y ahorita que llegue les grabo. Bajamos en la carretera porque se le bajó la llanta de la parte trasera a mi papá, entonces ahorita vamos a ver cómo se la arregla. Esto que ven aquí es la entrada a Tepatitlán, ¿verdad? Sí. Que luego me equivoco y me andan peleé, que peleé. Pero acuérdense que no soy historiadora. Sé lo básico de aquí de Guadalajara. Déjenme hago para acá porque me va a aventar un carro. Dicen que aquí, bueno, no dicen, si es cierto, aquí en los Altos de Jalisco es donde hay mujeres muy hermosas, muy preciosas. Hola, Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Melissa? Bien, amiga. Yo, mira. Oh, yeah. ¿Cómo van? Hola. ¿Bien? Bien, fíjate que aquí estoy tomando el aire fresco en las hermosas tierras de Tepatitlán. Ya que tenemos aquí mucho maguey. Miren las casitas de la entrada al santuario, la otra vez no se los grabé, pero está bien lindo, bien lindo. Y luego se siente tanta paz porque está solo, solo, o sea, la gente yo creo estaba trabajando o en sus casas, pero vean, una paz. Ya estamos aquí en la capilla otra vez. Ahí anda la tía. Vamos a ir a escoger un
un Sagrado Corazón de Jesús. Mi mamá dice que me lo va a regalar para mi casa y pues bueno, yo me dejo. Buenas tardes. Gracias. Justo ese. Es que está muy arriba y no se alcanza a ver el precio. Ajá, es un Sagrado Corazón el que queremos. Miren lo que me regaló mi mamá. Miren, está bordado en manta. Señora no lo, me lo dejó más barato. Y yo así, ay, qué buena suerte. Bueno, a mí no, a mi mamá, ¿verdad? ¿Qué creen? Ahora sí, ya nos vamos a conocer el Parque Ecológico. ¿Cómo se llama, mami? Monumental Corazón de Jesús. Eso que escucharon. Parque Ecológico Monumental Sagrado Corazón de Jesús. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah, gracias! Espérate. ¡Ya llegamos! Buenas tardes. Miren, este es un parque ecológico y de ahí recolectan el agua de la lluvia que abastece las plantas. Perdón, los árboles. Si se alcanza a apreciar de aquí, ¿ya vieron? Vénganse. Vamos a conocer. Dice, el 3 de agosto del 2022 se inauguró este parque. Hoy no me veo. Se inauguró este parque por manos del señor Cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Hecho por aportaciones de personas generosas, Corazón Monumental AC y el padre José Arturo López Cornejo. Mi mamá lo conoce. Yo lo he visto en YouTube. Ay, bueno, sí, quiero conocer. Muy bonitas, no, sé que es de aquí, de Mexicacán. O sea, personalmente no tengo el gusto de conocerlo, pero sí... Sí lo escucho en YouTube y él también aportó para que hicieran, contó el que fueron 9 personas, familias pues de aquí de Mexti, que no ayudo? Viven en Mexti, pero que aportaron generosamente para hacer este preciosísimo lugar. Y él también con su aportó, él comentó que aportó también en forma económica con lo que gana en YouTube. Él tiene un canal en YouTube. Para que lo vean, es el padre Arturo Cornejo. Yo la verdad desconozco de su canal hasta que mi mamá me contó. Y en el video de Mexicacán me comentaban mucho que ese padre era de aquí, pero yo no tengo el gusto de conocerlo. Nada más sé que pues aportó mucha ayuda para este parque. Conservando, todo es voluntario, no es un cobro. A ver, deja establecido. Y al carajo, mira, no quiere la niña. Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene la niña, papá? Le van a salir todos los minutos. Y luego más si le salen como los míos con el caballo. Ya vamos de regreso y ya estaba muy enojada hace ratito porque tenía mucha hambre. Estaba haciendo mucho calor. Está haciendo mucho calor. Ay, es demasiada luz. Y
gratis y a mí me ayudas un montón para que YouTube pueda mostrar mis videos y ya así que se vayan suscribiendo más y más y más personas. Te mando un abrazo y gracias por quedarte hasta